¿Qué onda, Drag Griffins? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues hoy venimos a visitar un lugar que también está muy cerca de donde vivo. Se llama San Miguel Sinacantepec, este lugar donde vamos a visitar. El Sinacantepec quiere decir Cerro del Murciélago. Entonces esto pues va muy acompañado de Draquito Lux, ¿no? Puesto que el logo es un murcielaguito. Wow, chéquense nada más esta pila bautismal, donde pues algunos antepasados aquí fueron bautizados. Esto está labrado con letras náhuatl y españolas. En esta pila bautismal sí podemos nadar como patos. Es como un mini jacuzzi. Cuando eras bautizado decían, órale, métete. Se pueden dar cuenta de las pinturas que aquí están aún de ese siglo. Imagínense nada más toda esta pintura aquí tan, tan bella, tan hermosa. La cual pues es única, la cual pues ya medio se alcanza a ver. Chéquense estas pinturas que datan de ese mismo siglo, en las cuales pues están ahí. Aún persisten estas pinturas. Ahí está San Francisco, les comentaba. Un franciscano, el cual pues llegó a este lugar para dar lugar al inmueble. Está bien padre, me encantó. Bien, y pues como les menciono, pues vamos, ya llegamos a 300 suscriptores, la verdad me siento muy contento, muy feliz, muy agradecido con ustedes, ya que pues ustedes hacen posible este canal, y pues vamos a darle. Como lo digo, yo vamos a darle que es mole de olla a esto. Pues vamos a entrar a pues situaciones antiguas, las cuales pues en algunas se reconstruyeron, en algunas otras pues están pues a la par. Hasta pues los murales ya algunos están deteriorados obviamente por el tiempo. Esto fue en el siglo XVI, cuando empezó la conquista de los españoles, en donde pues Hernán Cortés fue el conquistador de México. Entonces, en este sitio fue donde llegaron los franciscanos, estos franciscanos, pues quienes eran los conquistadores espirituales, por decirlo así, fueron quienes habituaron y decidieron levantar este convento aquí, los franciscanos, como les comento, y bueno, obviamente la construcción pues también fueron dirigida por los españoles, en la cual pues la mano de obra pues también lo hicieron los nativos de aquí. Pues está muy interesante, está muy genial. Entonces acompáñenme a adentrarnos al museo para que podamos verificar, bueno, más que nada ver cómo es por dentro, cómo era en ese tiempo. Pues en esa época colonial, la cual pues en sí era un encierro prácticamente. En la parte de abajo pues se encontraba el comedor. También se encontraba lo que pues era la cocina. Como una tipo chimenea, pues aquí era donde se ponían a cocinar. Todo el humo se iba para arriba para que no se encerraran en los cuartos. La bóveda, bueno, la bodega, por decirlo así, y el almacén, todo esto se encontraba en la parte de abajo. Obviamente también el comedor, como les comentaba, todo esto se encuentra en la parte de abajo, la cual pues está muy genial, está muy padre. En la parte superior, digamos en la planta 1, pues se encuentran algunos dormitorios, tanto de frailes como de monjes, las cuales pues sí, ustedes se van a dar cuenta que en esto pues nada más está pues ahora sí la cama, un librerito, una pequeña mesa para ahí hacer oración y pues un baúl donde guardan ahí sus pertenencias. También encontramos lo que fue los confesionarios pues estaban muy pequeños y pues igual la sala principal del padre, bueno la sala principal del padre, donde pues ahí también se recibían visitas importantes. Había una recámara de visitas importantes en las cuales pues ahí fue donde
Nos mostró cómo era, también tenía una pequeña como recepción, una mesita para poder ahí hacer sus oraciones. Pues bien, todo esto fue pues en la época colonial, en la época de los españoles, a principios del siglo XV. Esto se terminó prácticamente al siglo XVI, me parece lo que leí. Entonces, pues se ve chiquito, pero pues sí se ve que costó trabajo, la cual pues vale la pena visitarlo. Les comento, si ustedes son de aquí, del Estado de México, si ustedes son de la capital mexiquense de Toluca, vale la pena visitarlos. De hecho, aquí enfrente de la iglesia pasa el camión, los cuales cobran como 13 pesos, 13, sí, 13 pesos, 13.50. Y pues no, vale la pena visitarlo. Pues esto ya también lo quería hacer desde hace mucho tiempo, ya lo quería pues recabar, pero pues mis tiempos no me lo permitían. Entonces pues ahora sí, un pequeño tiempecito, me traje Donatello, hicimos unas tomas aéreas. Pues todo estuvo muy padre, estuvo muy genial. Y pues vale la pena visitarlo, que lo visiten para que lo conozcan también. Pues es algo padre pues recordar cómo fue el tiempo de la época colonial. Va que va. Entonces pues nos estamos viendo hasta la próxima, Drag Queens. Pues espero que les haya agradado el video. Y entonces ya saben, si les gustó, dejen una manita arriba, compártanlo con sus amigos, compañeros, novios, novias. Y pues dejen sus comentarios, por favor, para seguir haciendo este tipo de videos, ¿vale? Nos estamos viendo hasta la próxima, Drag Queens.